menudo por si les ataca Corea del Norte o Venezuela o Cuba, ¿qué más da? Entrenan por si una tormenta solar acaba con los aparatos eléctricos y nos deja a todos incomunicados, o por si una cepa de un virus maligno provoca una invasión zombie. Son las milicias armadas y están por todo Estados Unidos. Viajamos a la América conspiranoica. Una América enferma, violenta, racista, integrista, supremacista, odiosa y llena de odio. Donde los grupos neonazis dicen que no son violentos. En la que los extremistas cristianos abogan por una guerra santa racial. Y los del Ku Klux Klan aseguran ser una asociación caritativa que solo quiere derechos para los blancos. La crisis económica, junto a la presencia de Barack Obama en la Casa Blanca, les ha hecho crecer en número. La aparición de posibles lobos solitarios es más que una posibilidad. Entramos en la América del odio. ¿Qué tipo de prueba les vais a hacer? De cualificación para ser miembro. De cualificación. ¿Y qué tienen que hacer? Vamos a verle disparar. Meter entre 8 y 10 tiros en una diana que estará a unos 100 metros. Hay dos requisitos para entrar en las milicias de Michigan. Tener algo de puntería y traerte tu propia impedimenta, armas, balas y uniforme, porque la ideología, una amalgama imaginativa que nutre a extremistas, supremacistas, racistas, integristas, supervivencialistas, milenaristas, en fin, todos los istas que se les ocurran, la pone la organización. Hoy hemos venido a ver la prueba de cualificación de Michael, cuyo alias en la milicia será el malvado. No quiere decirnos ni su apellido ni la empresa para la que trabaja como ingeniero. Si no quiere ser identificado para no ser despedido por sus actividades de fin de semana, o es una fanfarronada para ganarse cierta reputación, es algo que no llegamos a aclarar. Que los demás le consideren un novato que en su primer día acude con un uniforme de camuflaje para cazar gansos, no ayuda a Michael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Has dado los 11 tiros aquí arriba. Casi que tienes que tratar de meterlos aquí, pero está bien. Ahora sí que lo van a probar. Le van a permitir entrar en la milicia. Malvado es un nuevo recluta de las decenas que se integran cada semana en las filas de estos llamados grupos patrióticos. Hay en todo Estados Unidos, según cifras de varias consultoras de derechos civiles, unos 1.360 grupos de este tipo, algunos muy violentos y muchos de ellos en el medio oeste, sobre todo aquí, en Michigan. Este parque nacional está a 50 minutos al suroeste de Detroit. Somos los últimos de una caravana de coches donde los hombres de las milicias de Michigan llevan todo su arsenal. Es sábado, son las 8 de la mañana y hoy es Training Day, un día de instrucción. Entre ciclistas, deportistas, paseantes, ornitólogos aficionados que vienen a observar aves al lago, familias que pasan el día, estos milicianos van a recorrer hoy 5 kilómetros en supuesto territorio enemigo. Dos cosas, señores. No somos los únicos que estamos por aquí. Así que mantened las armas bajadas lo más posible. No os apuntéis entre vosotros, no apuntéis a la gente. Y recordad que nuestra intención es pasar desapercibidos, porque hay mucha gente paseando, montando en bici. Bubba es el alias de Tom, ingeniero agrónomo y el líder del equipo. Se supone que en las milicias no hay jefes ni rangos, sino solo coordinadores, pero se nota la autoridad con la que hablan algunos veteranos, sobre todo si como Tom han estado en el ejército, aunque sea destinado en Alemania. Recordadme los alias otra vez. Malvado, oso, forajido,
Tú, Tridente y Pez Gato. Qué bien que lleváis puestos los parches con los apodos. Cuando estaba en el ejército todo el día estaba, mira el parche, mira el parche. El alias es para las comunicaciones por radio. No queremos utilizar nuestros nombres reales por radio. Yo sé quién es Tridente, quién es Pez Gato o el sombrerero loco. Y la gente que pueda interceptar la radio no necesita saberlo, por seguridad. Lee Miracle tiene el sobrenombre de Arma M y es el encargado de las canoas de la guerra acuática que le llaman. Ahora ya se ha jubilado, pero ha sido el cartero de su pueblo durante muchos años. Su mujer y sus hijos acuden frecuentemente a estos entrenamientos, aunque se quedan preparando la barbacoa para cuando Lee vuelva de jugar a la guerra. Este es Lee parodiándose a sí mismo sobre lo que otros creen que son las milicias y retratándose después como un correcto ciudadano que solo quiere defender a su familia. Para los voluntarios de las milicias de Michigan, como Lee, si el gobierno federal envía constantemente sus tropas a Irak, Afganistán, Oriente Medio, Corea o donde sea, dicen, quizás sea responsabilidad de los propios ciudadanos norteamericanos cuidar de su seguridad. Y eso, insisten, es lo patriótico. Oye, Mikey, ¿aquí en Michigan puedes ir armado sin problemas? Sí, en Michigan se pueden llevar armas siempre que estén a la vista. O sea, ¿que puedes entrar, por ejemplo, a un restaurante? Sí, siempre que no sirvan alcohol. Y es que en Michigan las leyes permiten exhibir un arma a la cintura, pero no llevarla escondida. Mike Lacomar, alias Sombrerero Loco, es el responsable de comunicación de las milicias y hoy no entrena porque se ha lesionado la rodilla. Es transportista de material farmacéutico y siempre va armado. Tiene todas las respuestas preparadas porque sabe que las preguntas sobre su extremismo, su racismo o su peligrosidad se las voy a hacer. Su camiseta dice, somos la defensa de la patria, o la del pueblo, como le gusta decir. Enséñanos lo que llevas en la furgoneta. Ok. ¿Todo eso lo lleva siempre? Sí, normalmente van debajo del asiento del medio. Porque si no, con los frenazos se van moviendo por el suelo. Este es mi principal rifle de combate. Un AK-74 Kalashnikov. Un arma muy buena. Y llevo otros 9 cargadores de 30 balas cada uno. O sea, en total, 300 disparos. 300. 300 balas, que es el mínimo que consideras para tu autodefensa o la de tu gente. Bueno, esto es lo que llevo habitualmente en el coche para cosas de emergencia. Y cuando voy por ahí, siempre llevo mi pistola y algún cargador de más, así que tengo 60 balas siempre encima. Las milicias más peligrosas son aquellas que profesan un odio extremo contra el gobierno de los Estados Unidos, que se dedican constantemente a hacer acopio de armas, que tienen enormes arsenales y que secretamente planean posibles acciones contra el gobierno federal. Dicho esto, la mayor parte de las milicias son ciudadanos normales que les gusta la milicia, que son partidarios de llevar armas, de las libertades de la Segunda Enmienda. Jack Kay, antiguo rector de la Universidad de Michigan, lleva años estudiando el fenómeno de las milicias. Desde su cátedra de teoría de la comunicación, ha analizado las estrategias de captación y propaganda de decenas de grupos radicales, no solo milicias, y está convencido de que muchos individuos violentos encuentran aquí el lugar donde socializar todas esas pulsiones de odio. La mayor parte de las milicias no son peligrosas, pero su ideología, el lenguaje que utilizan, es tan emocional que aquellos que están mentalmente en el límite de la patología se pueden convertir en alguien que realmente cause problemas. Mike, ¿y qué pasa si uno de vuestros chicos se radicaliza y se convierte en una especie de lobo solitario? Mira, la posibilidad de que eso ocurra es increíblemente rara. Es rara, pero puede ocurrir. El propio Mike reconoce que durante muchos meses estuvieron aquí mismo entrenando con las milicias Hutari, cuyos miembros acabaron detenidos por el FBI por preparar atentados contra agentes federales. Lacomar dice que su milicia la forman unos 230 hombres, que no son ultraderechistas, sino libertarios, que no son racistas, que incluso alguno tiene una esposa de origen filipino, aunque me confirma que no hay ningún miembro negro, judío, hispano u homosexual. Pero sobre todo insiste
está harto de que el gobierno les considere un grupo de chiflados. Las teorías de la conspiración que manejan estas milicias son de todo tipo. Desde que la Agencia Federal de Emergencias está preparando campos de concentración en las montañas rocosas, a que la Casa Blanca prepara la ley marcial, o que Obama va a requisar todas las armas, o incluso que la Agenda 21 de la ONU sobre sostenibilidad del planeta pretende robar los recursos de Estados Unidos. Mientras grabamos el documental, las milicias de Michigan nos confirman que han rebajado su nivel de alerta DEFCON 3, nivel amarillo, amenaza media, aunque hasta hace poco estaban en DEFCON 4, estado de alerta, casi de preguerra, pero ¿contra qué? ¿O quién? ¿Quién es el enemigo? Bueno, nos entrenamos en 5 áreas. En crimen, patrullas vecinales, para lo que estamos muy capacitados, en desastres naturales, en luchar contra la tiranía de un gobierno, en prevenir una invasión, que es algo que hace mucho que no ocurre, pero que es siempre una posibilidad, y en terrorismo. Una de las cosas por las que entrenamos aquí, a campo abierto, es porque suelen pasar muchos aviones. Así que cuando pase un dron, escondeos. Os haré seguramente una seña, ya sabéis, si hago así significa stop. Y ya sabéis que tenéis que poneros a cubierto. Pero a los lados, no empecéis a correr a lo loco y os escondáis entre los árboles. Si hago esto significa agachaos, ¿vale? Es difícil dar crédito a lo que vemos y oímos. Hablan de drones y aviones espía en los cielos de Michigan. Les acompañamos en esta patrulla a pie por territorio hostil. Estamos en una supuesta incursión tras las líneas enemigas y llegamos a oír cosas como que, si alguno es capturado o herido, que no espere rescate. Y todo esto ocurre entre ciclistas que les miran impávidos o corredores que tratan de contener la risa al cruzarse con estos milicianos que, como forajido, son conscientes de sus limitaciones físicas, de que es un blanco perfecto. Estos hombres no entienden las órdenes de no apuntar a nadie, incluido nosotros, y tampoco se aclaran si hay que salir corriendo a cuerpo descubierto a la orden de preparado o a la de ya. Se enredan en discusiones cómicas sobre si es ready and go o ready, go. Aquí cada uno lleva su propia arma. Hay gente con Kalashnikov, hay gente con M16, con AR-15. Supuestamente no hay líderes, tan solo hay jefes de equipo, coordinadores de unidad. Esta gente cultiva una cultura de la autodefensa, ¿no? Una especie de retórica partisana, democrática, donde ellos son los buenos, que lo único que quieren es defender a su familia y su derecho a llevar armas. Vamos a la colina. Las milicias creen de verdad que Estados Unidos está al borde de una especie de distopía, una sociedad indeseable en sí misma, una pesadilla vital. Están convencidos de que viene un nuevo orden mundial que les esclavizará y por eso insisten tanto en entrenarse contra eso que Alexis de Tocqueville llamó la tiranía de la mayoría. Por eso se ven a sí mismos como la resistencia, la fuerza de choque, los que defenderán Estados Unidos contra todo aquello que les ataque. Y todo es todo. Es decir, que estáis incluso preparados para una invasión de zombies. Tú lo que tienes que buscar es el cuerpo. Da igual que sea un zombie, o que sea un lunático fuera de sí, o un reptiliano. Dos tiros al pecho y uno a la cabeza. Dos tiros al pecho y uno a la cabeza. Ganarse sus corazones y sus mentes, como en Vietnam. Dos en el corazón, uno en la mente. O sea, da igual que sea un zombie o que sea un soldado enemigo. Correcto. Si sangra, se le puede matar. Everybody say hola, ¿cómo estás?
25 lighters on my dresser. Yes, sir. You know I got to get paid. Oh, 25 lighters on my dresser. Yes, sir. You know I got to get paid. Los Ohio Minutemen pasan por ser una de las milicias más grandes de Estados Unidos. Cogen su nombre de aquellos milicianos que en la época de la Guerra de Secesión necesitaban apenas un minuto para estar listos para guerrear contra los británicos o contra los indios, los Minutemen. Bien, esta es la casa en medio de del campo en Ohio, donde vive su comandante general y fundador, el coronel Robert Cross. Robert vive solo en un pequeño lago de su propiedad, con sus animales y su pequeño huerto. Tan solo la enorme vasija humeante de la cercana central nuclear David Base estropean un poco el idílico refugio que se ha construido este ingeniero informático, el que los fines de semana se convierte en Coronel Cross. Cuando he llamado a la puerta tenía un poco de miedo de que me fueras a aparecer con un rifle. No, no, no. Ese es el concepto que la mayor parte de la gente tiene de nosotros, de las milicias. De que lo único que hacemos es coger nuestras cosas y echarnos a los bosques con nuestras armas a pegar tiros. Pero no. Una milicia de verdad enseña a su gente la responsabilidad de ser un miliciano. Que ir armado no intimide. Porque las armas no matan a la gente. La gente mata a la gente. Bueno, gente que lleva armas y hace un mal uso de ellas. Exacto, como los conductores de coche que provocan accidente y matan a gente. Cross es un tipo afable y habla pausado, pero con pasión. Defiende la segunda enmienda de la Constitución, la que garantiza el derecho a tener armas y a formar milicias. Una enmienda de hace 200 años. Los Minutemen, dice, ni son racistas, ni son subversivos, ni son un ejército privado. Según su web, donde hay vídeos como este, pelearán hasta la muerte contra el socialismo, contra el fascismo, el comunismo, el humanismo o cualquier otra forma de tiranía, dicen. Y para él, eso es una forma de ser patriota. Algo no funciona en América cuando no podemos decir la palabra patriota, porque seremos considerados terroristas. Donde no podemos decir constitucionalistas porque somos tachados de terroristas. No podemos creer en la República constitucionalista porque seremos llamados terroristas. El coronel Cross es un claro ejemplo de pensamiento cautivo y victimista. Como muchos milicianos, se cree elegido para una misión muy sacrificada y muy poco reconocida. Defender a los demás, a su gente, de las tropas federales, de los cascos azules de la ONU, los mercenarios de Blackwater o de los sicarios de los cárteles mexicanos. Está orgulloso de sus armas, pero no las quiere exhibir porque tiene miedo de que le pintemos como un radical. No lo soy, me insiste. Solo defiendo a los míos. Se niega a decirnos cuántos miembros son, por seguridad, para no facilitar información al FBI, que ya ha estado en este salón para interrogarle. Dejamos su casa en las afueras de Oak Harbor, en los Grandes Lagos, al norte de Ohio. Me pregunto por qué toda esta retórica de la autodefensa, esa demagogia sobre salvar a la nación, prende siempre en tipos que mezclan patria, religión y cierta xenofobia. Sí, pero al final, aunque mantengan un discurso controlado y moderado, al final, si rebuscas en sus webs, como en la de los Ohio Minutemen, te encuentras, a ver, reglas para un enfrentamiento armado. Regla número uno, tráete un arma. Regla número dos, tráete a un amigo que tenga un arma. Regla número tres, tráete a todos tus amigos que tengan armas.
Hace ya muchos años que no llega ningún viajero a la estación central de Detroit, en Michigan. Hace décadas se concibió como el edificio ferroviario más alto del mundo, pero un día los trenes dejaron de salir. La ciudad del motor, la Motown, la que llegó a ser cuarta ciudad de Estados Unidos, entró en crisis, empezó a perder población, sus edificios se vaciaron, sus barrios se abandonaron, sus calles se pudrieron y acabó declarándose en quiebra ante la imposibilidad de pagar sus deudas. Ahora en sus hoteles abandonados, artistas urbanos reinterpretan Detroit inspirándose en la vieja metrópolis en blanco y negro de Fritz Lang. El fastuoso Michigan Theater es ahora el parking más bonito del mundo. A las anchas avenidas por las que sus habitantes acudían en masa a ver los partidos de los chicos malos del baloncesto, los Detroit Pistons, le sobran carriles. La sede de la General Motors, un futurista edificio al lado del río, es el único complejo que parece todavía dar vida a una ciudad en la que algunos emprendedores plantean incluso reciclar barrios enteros abandonados en una especie de parque de atracciones sobre zombies. El decorado ya existe, defienden. Démosle un uso. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de esa teología del odio que defienden muchos grupos extremistas. Una ciudad fallida, en quiebra, que ha perdido el 25% de su población en 30 años, que ha pasado de 2 millones de habitantes a apenas 700.000, que tiene una tasa de paro insufrible del más del 20% y que es la segunda ciudad más violenta de Estados Unidos. Una urbe abandonada a su suerte por el ayuntamiento que ha cortado la luz, el agua, la recogida de basuras o las patrullas policiales en muchos barrios porque simplemente apenas vive gente y ya no hay capacidad recaudatoria. Una ciudad que es un enorme bodegón del fracaso. Una gigantesca naturaleza muerta. La primera, como propone algún intelectual, acrópolis estadounidense. En este entorno, ¿cómo no van a surgir apóstoles del odio que galvanizan todo ese resentimiento y la frustración de aquellos que sienten sus vidas desperdiciadas? La Liga Antidifamación es una organización que lleva casi 100 años rastreando, monitorizando todo tipo de movimientos extremistas, radicales, antijudíos, supremacistas. Son de los que más saben sobre estos grupos del odio, sobre estos grupos racistas, y vamos a entrevistar a su directora en Los Grandes Lagos, a su directora aquí en la zona de Michigan. Los crímenes de odio aquí en Michigan han aumentado. Cuando la economía falla, hay una tendencia de determinada gente a simpatizar con estos grupos de odio, porque necesitan a alguien al que echar la culpa. Y ese chivo expiatorio son o los judíos, o las minorías, o los inmigrantes. La Liga monitoriza más de 1,000 grupos extremistas de estos llamados del odio, y ellos también han detectado un auge de estas ideologías alimentado por la crisis, el paro, la inmigración ilegal y la reelección de Obama. ¿Por qué estos grupos, muchos de ellos testimoniales, son tan peligrosos? Mira, son muy peligrosos, sobre todo en estos tiempos, por Internet. Porque cualquier tipo, digamos, marginal, que puede que no haya caído todavía en las ideologías del odio y puede que no sea racista, entra, curiosea, explora. Desde hace años, la Liga Antidifamación elabora unos carteles con todos los símbolos y tatuajes del odio que van rastreando. Lo reparten en colegios, universidades, centros culturales, para poder identificar a aquellos que simpatizan con el nazismo o el racismo. El número 88 lo llevan tatuado porque la H es la octava letra del alfabeto y 88 significa Heil Hitler. Ya, claro, la doble H de Heil Hitler. Otras veces te encuentras escritas las 14 palabras en los nudillos de la gente. Las 14 palabras es un lema racista que dice: tenemos que asegurar la existencia de nuestra raza y el futuro de nuestros niños blancos. Las 14 palabras, un lema que todo racista blanco conoce. Le pregunto a Heidi por el origen de su apellido, Budaig,
Es húngaro, dice. Su suegro, judío, logró escapar de un campo de concentración nazi colocándose la bata de un médico apellidado Budai. Y desde entonces se quedó con ese apellido que le salvó de la cámara de gas. Ahora ella lucha por detectar a los herederos ideológicos de los verdugos de su familia. Heidi me dice, muy segura, que es en Detroit donde tiene su base el mayor y más organizado grupo neonazi de los Estados Unidos, el Movimiento Nacional Socialista, que tiene unos 350 miembros activos, pero miles de simpatizantes. Le pregunto por su líder, Jeff Scoop, al que quiero entrevistar. Vive aquí, en Detroit, que es donde este grupo tiene su base. A mí me fascina que alguien dedique toda su vida a difundir odio. Yo le preguntaría, ¿qué es lo que le convirtió en una máquina de odiar? No se trata de odio, se trata de amor. Puedes considerarnos un grupo de amor a nuestra gente. Queremos tanto esta nación que queremos separarnos de toda esa gente. Cuando hablo de los judíos, no digo odio a esos judíos ricos simplemente porque existen o porque respiran. No odio a los mexicanos porque respiren o vivan. Ellos tienen derecho a tener su propio país, pero deben vivir en su propio país. Este es Jeff Scoop, cara de niño bueno y una presencia atildada. Habla pausado y escogiendo sus palabras. Tiene un discurso afable, medido, contenido. Solo al final de la entrevista lograremos sacarle los demonios que lleva dentro, cuando consigamos escarbar en su verdadero yo, en su lado más oscuro. No, no nos reciben la sede de su partido porque no tienen. No les llega el presupuesto. Somos muchos miembros, me dice, pero no tenemos dinero. Realizamos esta entrevista en la habitación de mi hotel, donde Jeff acude con su novia, otra conocida neonazi que se gana la vida como modelo de ropa fetichista. Ah, la bandera. La trae en un sobre, como atrecho. Me pide que le ayude a colocarla, pero prefiero, le digo, no tocar esa bandera y le doy la cinta aislante. Jeff se preocupa. Cuida su imagen. ¿Qué pasa si se cae la esvástica en medio de la entrevista? Me pregunta. No pasa nada, le digo. Si se cae, mientras hablamos, repetimos. ¿Tratas de convencerme de que vuestro movimiento no es violento? El Movimiento Nacional Socialista no es violento. Nos dedicamos a luchar por los derechos de los blancos. Y es que el gobierno nos controla. Están esperando a que cometamos algún error, que hagamos algo ilegal para así cerrar nuestra organización, porque nos tienen miedo. Jeff se nos ha presentado como un activista por los derechos civiles de los blancos. Es listo, aunque no hay más que verle entre su gente, vestido con el uniforme negro de combate que él mismo diseñó para adivinar su otra cara. Ni puede asumir que su gente es violenta, ni defenderlo públicamente, porque serían ilegalizados. Jeff está convencido de que la raza blanca en Estados Unidos se está convirtiendo en una minoría. No quiere decir cuántos miembros son, pero en sus propios vídeos se adivina que a las manifestaciones apenas acuden medio centenar. Se estima que por cada miembro real de un grupo radical hay unos 100 simpatizantes. Lo más difícil es seguir a individuos que no están afiliados a estos grupos, pero que son supremacistas blancos. Y estos son miles. Si gobernáramos este país, si tuviéramos la autoridad legal para hacerlo, esta nación sería blanca 100%. Pura. Y no hay sitio en nuestro sistema para, por ejemplo, homosexuales o judíos. Bueno, este es un discurso bastante xenófobo. ¿Dices que lo que digo suena a odio? Sí. Creo que debemos de andar con cuidado. No podemos pensar que son un grupo de tarados o de payasos, porque eso quiere decir que no suponen ningún peligro. Como bien dice Jack Kay, también judío, y con parte de su familia desaparecida en el Holocausto, el peligro es subestimarlos. Jeff Scoop escribe en su página web el ideario de su partido nazi, en el que, por ejemplo, demanda textualmente territorios y colonias para alimentar a su gente y enviar el exceso de población. Un discurso que huele al famoso espacio vital de los nazis, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la esvástica, le digo? Después de una larga perorata sobre el significado esotérico de las runas y las cruces gamadas, al final suelta. La esvástica lo que dice de nosotros y lo que sugiere a nuestros enemigos es que no hay trato.
Cuando nuestros enemigos ven este símbolo, se acojonan. Si nos desafían, saben lo que significa: justicia rápida y despiadada. Solo los caucásicos de sangre pura pueden ser miembros de la nación, insiste. Dice caucásico por no decir blanco. Jeff, como casi todos los neonazis, ha sido alguna vez detenido por delitos comunes, en su caso por robo. ¿Has estado alguna vez en la cárcel? No voy a contestar a eso. O sea que sí. ¿Sabes? ¿Sabes qué, Jeff? Después de esta entrevista tengo que decirte que no me creo nada de lo que me has dicho. ¿Que no? ¿No? Y creo que eres una especie de cara amable, pero que te callas la oscura. Yo soy siempre muy amable. Le pregunto si es cristiano y me dice que él cree en el odinismo, en la religión pagana de los antiguos vikingos. Indago en su pasado y veo que Scoop tuvo de joven fuertes vínculos con el Ku Klux Klan. Y es que la ideología supremacista es una hidra con muchas cabezas. Dejamos Detroit y nos vamos a Arkansas, a las montañas. Capítulos o facciones. La de los Caballeros de Arkansas está situado en medio de la nada, al norte de las montañas de Harrison. Nos ha costado muchísimo llegar, es un sitio en el que ni siquiera hay cobertura. Y aquí se ha montado esto, es una pequeña república blanca, con ausencia de otro tipo de razas, y han montado incluso hasta su propia televisión, la televisión del Ku Klux Klan. Hola, soy Rachel Pendergraft y soy la coordinadora nacional del Partido de los Cruzados. Estamos en la televisión del Ku Klux Klan. ¿Es la televisión del odio? No. ¿Es la televisión del miedo? No, este es un programa que es una llamada de atención y de esperanza. Rachel Pendergraft es la presentadora estrella de la televisión del Orgullo Blanco. Bueno, es la única presentadora junto a su compañero el pastor Thomas Robb. Rachel no alcanza a decirnos la audiencia de sus programas semanales, pero no pasan de unos cientos de internautas y muchos de ellos curiosos. El estudio es un pequeño set con un croma detrás, situado en las instalaciones del Ku Klux Klan. Para ser exactos, esto no es la televisión oficial, porque las siglas triple K son de dominio público, es decir, que cualquiera puede fundar su propio capítulo del Ku Klux Klan. Eres la portavoz de los Caballeros del Ku Klux Klan, así que eres una supremacista blanca. No, soy una blanca separatista. Si te dicen supremacista blanco, lo que mucha gente está creyendo en su opinión es que nosotros lo que queremos es matar a todos los demás que no son como nosotros. Y eso no es lo que queremos. Por eso hablamos del separatismo blanco. Una propuesta que oiremos más veces: el segregacionismo, la separación de las razas, evitar la mezcla, la contaminación. Quizás por eso Rachel se ha venido a vivir a esta zona que es, desde un punto de vista racial, químicamente pura. Solo hay blancos. Nosotros creemos y estamos seguros de que hay un genocidio programado contra la raza blanca a nivel mundial. Que somos el chivo expiatorio para todo lo que está funcionando mal en nuestro planeta. Otra vez la teoría conspirativa, victimista, de que son los demás los malos. Las Naciones Unidas, la Casa Blanca, el contubernio judío-masónico. Rachel, como el nazi Scoop, insiste en que amar a tu raza no significa odiar a los demás. Su padre era del clan, su madre era del clan. Y aunque intenta evitar que grabemos algunas de sus fotos haciendo el saludo nazi, el saludo romano, como dice ella, las fotos están ahí. Y están sus hijas, Charity y Shelby, muy rubias y muy blancas. Y está su hijo Andrew, al que ha convertido también en presentador para niños en su televisión racista. La esquizofrenia es un trastorno múltiple de personalidad. Es decir, no tienes una personalidad dominante y existe un conflicto, y hay confusión y hay caos. Y creo que una sociedad multirracial produce un país esquizofrénico. Y creo que eso no es bueno para la salud de nadie.
Y, perdona, Rachel, ¿y no te parece que mucha gente que te escuche pensará que la esquizofrénica eres tú? Bueno, francamente me da igual lo que la gente piense. No me importa. Rachel nos posa como una estrella. Una estrella del odio y de la maldad. Pero ella no lo entiende así. Desde hace años, los diferentes grupos del Ku Klux Klan están enfrentados entre sí por ver quién es el más tradicional o el más adaptado a los tiempos. ¿Que si odio a los demás? De verdad que no. Soy una cristiana renacida. Amo a mi familia, amo a mi raza, amo a mi religión. Creo que es maravilloso sentir eso. Desde luego, Rachel es todo amabilidad. Nos acompaña hasta la carretera más cercana porque este lugar ni siquiera aparece en el navegador del coche. Educa a sus hijos ella misma en casa porque no se fía del darwinismo que se enseña en las escuelas. Ella cree en la Biblia y su radical concepto religioso tiene mucho que ver con su ideología. Y para entender mejor esa argamasa teológica que sustenta a tanto radical, nos acercamos a Kentucky, al Museo del Creacionismo. La carretera que lleva al museo amanece con niebla. Los carteles indican que estamos entre Indianápolis y Cincinnati, en algún lugar entre Ohio, Indiana y Kentucky. La elección no es casual, porque el museo se levanta a una hora de vuelo de la mayor parte de la población de Estados Unidos. Este lugar surrealista, que ha costado 27 millones de euros, trata de demostrar de manera científica que la Biblia, la palabra de Dios, es la única certeza y que nosotros, los humanos, venimos del Génesis y que la Tierra, como dice la Sagrada Escritura, tiene menos de 6.000 años de antigüedad. El tiranosaurio Rex pasa por ser uno de los animales prehistóricos más letales y más carnívoros. Sin embargo, ahí está, pastando tranquilamente hierba al lado de una jovencita. Y es que para los creacionistas, los humanos convivieron con los dinosaurios durante muchos años. De hecho, los dinosaurios no mataban hasta el pecado original de Adán y Eva. Los dinosaurios eran entonces herbívoros y convivieron con los humanos. Hasta que Eva, esa mujer, mordió la fruta prohibida, todo era idílico. Todos los fósiles encontrados por paleontólogos o arqueólogos, según ellos, no tienen más allá de 4.300 años y proceden del diluvio universal, del que solo se salvó, claro, el previsor Noé, con su arca. Hay incluso una gigantesca reproducción de lo que supuestamente fue aquel barco. Por supuesto, las evidencias darwinistas de que procedemos del mismo tronco que los monos y que hemos evolucionado mejor son meras tonterías. ¿Qué opinas, Melinda? ¿La raza humana o la palabra de Dios? La palabra de Dios, está claro. Es la que tiene más sentido. Tenemos más evidencias porque en la Biblia está lo que dijo Dios. Ahí se explica que el hombre viene de... que Dios creó al hombre y que creó a cada animal y que los hizo diferentes. Señor Glenn, ¿cree que el mono es nuestro antecesor? No, no. Seguro. Nosotros fuimos creados por Dios. No hay atisbo de duda en ninguno de los visitantes. Vienen de todo el país y están más que convencidos. Aquí no hay conjeturas, sino certezas bíblicas. No hay dudas, sino actos de fe. Le comento a una de las científicas del museo, Georgia Purdon, genetista molecular, que me parece que desde el punto de vista científico esto es el museo de los horrores. Y me contesta. La palabra de Dios se basa en la información que Dios nos dejó a los hombres por escrito. Él sí que estaba allí entonces. Él sí que estaba desde el principio. Así que podemos confiar en que lo que él nos cuenta del pasado es verdad. A la salida del museo, donde se venden los souvenirs y los recuerdos, hay pilas y pilas de libros de homeschooling, la escuela en casa, de cómo enseñar a tus hijos el origen de la humanidad con una educación alternativa a la de los colegios. Creacionismo versus darwinismo, lo que hace Rachel Pendergraf con sus hijos en casa.
Chillicothe es una pequeña y coqueta ciudad que fue capital del estado de Ohio allá por el año 1800, que ahora es más conocida por tener dos prisiones estatales, y que está poblada casi al 90% por gente blanca. Bueno, ¿qué nos ha traído aquí? Pues que aquí, en este lugar tan tranquilo y tan discreto, está la sede de Aryan Nations, Nación Aria, que es probablemente la organización más racista, más integrista y más radical de todos esos llamados grupos del odio que operan en Estados Unidos. The 14 words plainly... En los 80 y los 90 este grupo se hizo muy conocido por sus crímenes racistas. Su amplio espectro ideológico aglutinó neonazis, skinheads, fascistas y miembros desencantados del Ku Klux Klan. Muchos de ellos procedían de bandas carcelarias. La única dirección que aparece en la web de Naciones Arias es un apartado de correos de este pueblo. Según lo que he podido leer en algunos informes, su líder Paul Mullett ha llegado a decir que este era un buen lugar para fundar una república aria. Nos acercamos a preguntar a la redacción del Chillicothe Gazette, un periódico local pero con más de 200 años de historia. Puede que una de las razones por la que eligió esta ciudad es que tenemos una enorme tasa de paro. Hay mucha gente sin trabajo. Y ya sabes que en esas situaciones hay enorme descontento en la población. Surgen ideas antigobierno, antisistema. Michael es el editor del periódico y está convencido de que la gente de la ciudad, me dice textualmente, pasa bastante del sujeto Mullett. El paro, esa es la clave otra vez. El descontento, la rabia. Mullett sabe que aquí puede ofrecer una fórmula de canalizar esa frustración. Las afueras de Chillicothe están llenas de poblados de caravanas donde viven lo que muchos llaman white trash, basura blanca, un término despectivo que combina un bajo estatus social y una situación de pobreza. El caldo de cultivo que buscan gente como Mullett, a quien por fin encontramos en uno de esos suburbios. Es muy pasional defendiendo sus ideas. Pero yo no le describiría como alguien que se pasea por la ciudad vestido con un uniforme tipo nazi. Va bastante normal. Bien, ¿no? Ahí está. Joder, con el uniforme. Paul, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Eres John? Sí, sí. Sí, encantado. ¿Estamos dentro? Sí, pero una cosa. Mi hija está durmiendo, tiene solo 2 años, así que... Así que hablemos bajo, vale, vale. Eso es. Paul, varias veces separado y con 5 hijos, vive en una caravana donde mantiene, como dice, su oficina. Este es el cuartel general de Naciones Arias, la guarida del odio. Aquí está el ordenador desde el que se ha escrito el manual del cruzado de Dios, el decálogo del buen racista y todas esas mamarrachadas de que los arios como Mullett son una raza de dioses, los descendientes de las 12 tribus de Israel. Esta es la sede de Naciones Arias, la habitación de Paul Mullett. Sois los más racistas, los más extremistas, los más violentos. Puede que sí. ¿Y estás orgulloso de ello? Sí, estoy orgulloso de lo que mis camaradas hicieron antes que yo y estoy orgulloso de lo que estamos haciendo ahora. O sea que estoy hablando con un tipo violento. Si estás hablando de mí, sí. ¿Estoy hablando con un racista? Sí. No se puede negar que Mullett habla bastante claro. Es el único extremista que nos ha dicho de verdad lo que también piensa el resto. Paul no tiene pelos en la lengua. Actualmente trabaja de paramédico en una ambulancia, salvando vidas, le digo. ¿Y qué pasa si tiene que atender a una persona de color? Bueno, es mi trabajo. Mullett tiene un largo historial supremacista. Pasó primero por el Ku Klux Klan de Arkansas, los mismos con los que hemos estado, pero se le quedaba corto. Después coqueteó con los neonazis y al final recaló en Naciones Arias, un grupo que junta racismo, nacionalismo e integrismo religioso. El supremacismo blanco es una ideología racista, sí. Nosotros nos creemos superiores a otras razas. Creemos que la raza blanca es la que ha creado todo lo que tenemos ahora. ¿Odias a los judíos? Claro que los odio. Los aborrezco con todo mi corazón.
Mientras hace el saludo nazi con orgullo, Mulet me puntualiza que debo decir que son una organización de identidad cristiana con una ideología nacionalsocialista, pero que no son hitlerianos. Sin embargo, firma sus panfletos con un Heil His Victory, un guiño nazi, aunque se refiera a Dios. Me enseña el árbol genealógico de la humanidad según su interpretación de la Biblia. Adán y Eva tuvieron solo un hijo, Abel, del que descienden los sujetos como Mulet. ¿Y el otro hijo? Y Caín, el malo. Ellos creen que en el jardín del Edén, de Adán y Eva, Eva tuvo sexo con la serpiente. Y de ahí salió un judío. Y de ahí infieren que los judíos son hijos de Satán. Estos creen de verdad que Jesucristo era un ario que logró escapar de los demonios judíos a través de Alemania, de Escandinavia, y que fundó un hogar para los arios al que llamó Estados Unidos. Es verdad que el discurso de Mulet está plagado de citas bíblicas y referencias religiosas. Se considera un guerrero de Dios. Él y sus hombres son los nuevos cruzados. Que sea tan religioso no significa que sea piadoso, y ni siquiera puedo decir que sea una buena persona. Le pregunto por su historial criminal, porque ha estado varias veces en prisión por robo y otros delitos. No, si no lo niego. He sido condenado varias veces, como el 95% de la gente que pertenece a mi organización. ¿Eso qué significa? ¿Haber sido condenado? No, que casi todos los cristianos arios habéis pasado por la cárcel. Bueno, es difícil encontrar una organización supremacista blanca cuyos miembros no hayan cometido algún delito o hayan ido a la cárcel por ello. ¿Naciones arias? Esto es lo que pasa cuando alguien llama a los cuarteles generales de Naciones Arias. Que Paul coge el teléfono junto a la cama donde duerme con su esposa. Este es el famoso líder ario, el gurú de tantos supremacistas. Un hombre abyecto y lleno de odio. Una persona cuya capacidad de amar ha sido desactivada. Un paranoico que se cree elegido por su Dios para depurar el mundo. Tipos como él son los que incendian de ira a lobos solitarios que acaban poniendo en práctica todo lo que estos sujetos vomitan. Paul, ¿tú te sientes a gusto viviendo en el odio? Sí. Sí, me siento bien. Es lo que soy. Aquí estamos por las carreteras de Missouri siguiendo un Camaro rojo donde va el mago imperial de los caballeros tradicionalistas del Ku Klux Klan. Las velas rojas representan los discípulos y las blancas representan a Jesucristo. La sede de los caballeros tradicionalistas del Ku Klux Klan está en un pequeño pueblo de Missouri, a unos 100 kilómetros al sur de San Luis. Las oficinas de esta hermandad del autodenominado Imperio Invisible están otra vez dentro del domicilio de su máximo líder, en la casa de Frank Ancona, gran mago imperial. Entre los gatos, perros y hasta un cerdo que su esposa nos impide grabar por pudor. Entre todos los capítulos del clan seremos, vamos a ver, yo diría que unos 7.000 más o menos. ¿Tenéis un archivo con todos los nombres? No, no tenemos ningún listado. Por seguridad, no guardamos ningún archivo con los nombres de los miembros. Los líderes, cada uno de los líderes locales sabe quién es su gente. Y cada gran dragón conoce a sus líderes locales. Frank Ancona, hijo de un clansman y padre de futuros miembros de esta cofradía racista, no esconde su pertenencia a la Triple K. Se dibuja a sí mismo como un activista por los derechos civiles, de los blancos, claro. Aunque su organización es la más antigua e infame de todos los movimientos supremacistas de Estados Unidos, aunque en su larga historia tiene centenares de asesinatos rituales de negros,
Ancona se defiende diciendo simplemente que eran otras épocas y que ahora ya no son tan violentos. Nosotros creemos en la supremacía blanca. La gente dice que eso significa odio cuando hablas del supremacismo blanco. Pero lo que nosotros creemos cuando hablamos de supremacismo es que la raza blanca es superior a otras. Ancona, como otros extremistas correctos, insiste en la idea de que creerse superior no implica odiar a los demás. En los últimos tiempos, las ONGs que vigilan sus movimientos han detectado un auge en el número de gente que simpatiza con ellos. Así que vosotros creéis en la separación de las razas. Sí, creemos en la separación. Eso significa segregacionismo. Sí, segregacionismo, sí. Tú, Ancona, hablas de supremacismo, pero yo diría que eso es simplemente racismo. Eso es racismo. ¿Racismo? ¿La supremacía del blanco? Yo creo que es un hecho. Que la raza blanca es superior. No creo que decir esto sea mezquino o odioso, ni quiero herir los sentimientos de nadie. Así son estos sujetos que dicen no querer herir sensibilidades. A casa de Ancona, a la sede del Ku Klux Klan, vienen más miembros. Este es Richard Helfin, antiguo guardián en el corredor de la muerte de la principal prisión de Missouri, que se presenta con una antigua espada como la de los soldados sureños a los que intenta parecerse. Por si alguien tiene un dolor de cabeza. Frank, ¿qué pasa con las máscaras? Bueno, hay un cierto grado de mando que cuando lo alcanzas, puedes quitarte la máscara. Por eso yo tengo la mía en la pared. Cuando me hicieron mago, mis hermanos me la recortaron. Desde ese momento me convertí en visible. Pasé del mundo invisible al visible. Mientras estos tipos se cambian para ponerse orgullosos su uniforme racista, la sagrada túnica de los Klansmen, reflexiona en silencio sobre el significado litúrgico, profundamente simbólico, de todo lo que hacen. El máximo líder, Frank, es camionero. El capellán del Ku Klux Klan, Richard, es carcelero. Pero es aquí, en esto, donde encuentran sentido a sus vidas. Rodeados de personas que piensan como ellos. Donde no hay atisbo de duda. Donde no se cuestionan los dogmas del supremacismo. Aquí encuentran su sentimiento de pertenencia a algo, su sitio en el mundo. En este ambiente oscuro, cerrado, casi irrespirable de sudor y excrementos de perro, me pregunto, ¿son estos los ejemplos de pureza de la raza blanca? ¿Son ellos, Frank, Richard, sus mujeres, los que van a salvar a los blancos de su exterminio? ¿Son estos la raza superior? ¿Todavía me estás intentando convencer de que no odiáis? No, no somos un grupo de odio. Solo estamos a favor de los intereses de la raza blanca y creemos en la superioridad de nuestra raza. Satan, your kingdom must come down. Satan, your kingdom must come down. I have heard the voice of Jesus say. Así de vulgares son estos tipos. Lacomar, Mullet, Scoop, Pendergraft. Pero que sin embargo son capaces de manipular voluntades y modelar peligrosos lobos solitarios. Estos son los jefes de la América del Odio. Los que mandan. Los que adoctrinan. Hemos estado en sus casas. En sus oficinas. Y no hay héroes detrás de estas ideologías, sino personajes mediocres y fracasados. Sí, se creen líderes, visionarios, poetas, guerreros, la vanguardia revolucionaria que se sacrifica por los demás. Pero solo son perdedores, proyectando odio a través de Internet. Thank you.
Jesus say, say, your kingdom must come down.